Hey, en cabina con Nico, segmento farándula, noticia, entretenimiento. Nosotros somos de todo. Una vaina bacana. Señores, viendo el video de Yailin y el altercado que tuvo con Fogón, yo me pregunto, no entiendo, por eso me hago una pregunta. Y le pregunto a ustedes, ¿por qué ahora suben ese video de Yailin y el pleito que tuvo con Fogón, dándose su tabanazo, su jalón de demonio y su vaina no bacana? Realmente, cuando no somos nadie, a la gente no le importa nada. Pero cuando adquirimos un poco más de éxito rotundo, como ha adquirido esta joven Yailin, viene el enemigo y te quiere hacer ciertas maldades. Porque ¿por qué no subieron ese video antes, cuando Yailin estaba de granada? Ahora lo suben después que ella tiene un éxito bien bacano, después que la invitan a los premios Hit, después que ha alcanzado un éxito bien internacional, vamos a decirlo así, de esa manera. ¿Por qué ahora la gente no puede ver el otro bien? Realmente, la gente quiere verte mal todo el tiempo, quiere hacerte daño realmente. Ustedes ven, como ustedes pudieron ver el video, eso fue hace un tempito atrás, y ahora lo suben. Porque ¿por qué no lo subieron antes? ¿Por qué no lo subieron antes el video de Yailin con Fogón? Ah, no, ahora vamos a subirlo ahora para hacerle daño, porque tiene un éxito rotundo. Vamos a tal vez a dañarle su imagen. Así sí es bueno, ¿verdad que sí? Yo le doy un consejo a Yailin, a esos artistas. Deben de cuidarse más. Porque después que ustedes están en la palestra, vienen gente buscando cosas donde no hay para hacerle daño a ustedes. Pero es porque ustedes alcanzaron el éxito. Vienen a hablarles de cosas del pasado, de hace mil años, de cuando tú estabas en el barrio, cogiendo sol, de granada. Vienen a subirlo ahora, que tú alcanzaste el éxito, para joderte la vida. Deben de cuidarse muchísimo ustedes, cantantes, artistas, influencers, figuras públicas. Porque hay muchas personas con mucha maldad en este mundo. Miren ahora el video que ustedes acaban de ver, donde lo suben a las redes sociales para dañar tal vez la imagen de Yailin. Pero yo le digo a Yailin que no se enfoque en eso, que hable lo que quiera. Ella que siga enfocando de ella, que se prepare, que siga así mismo como va detrás de su éxito, alcanzando más éxito del cual ella tiene, que busque más y que no se agobie por noticias negativas para con ella, para su vida personal. Cógelo como a chiste, a chelcha. Olvídate del mundo, porque como quiera van a hablar, tú eres una figura ya. La gente va a querer hacerte daño. Yo lo que te digo, vuelvo y te digo, reitero, Yailin, enfócate en ti, no esté en todos los sitios, cuida tu imagen, cuídate como artista, realmente. Porque va a haber gente que te va a querer hacer daño. Porque tú eres una joven que viene del barrio, ahora estás en una posición la cual muchos quisieran estar y no lo están. Y llega ciertas envidias, ciertas cosas, escarban tu tiempo atrás y vienen y lo lanzan ahora para hacerte daño. Pero no te enfoques en eso. Hazte la loca. Hazte la loca, Yailin. Esperemos que esto se resuelva de la mejor manera para Yailin y Fogón, realmente. Señores, en cabina con Nico, segmento farándula, noticia, entretenimiento. Nosotros somos de todo. Una vaina bacana. Hablamos después de eso.